Hello, good evening. Hello, darling. Hello, Carlos Regalado and Carlos Francisco. Oh, we have the two Carlos tonight. Oh, we. Waldemar Montoya, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine. I'm super tired. Oh my goodness, working hard or hardly working? Working hard. Working hard, huh? Yes, very good. So you're tired, you're working hard. Hardly working is casi no trabajando. All right. And okay, how was traffic? ¿Cómo estuvo el tráfico? Más o menos. Hello, 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 Norma. How are you? Hello, good evening. How Good are you? evening. I'm My fine, goodness. I'm fine. It's always nice to I'm see sorry. you. I'm sorry for me. What happened? Why are you sorry? Ay, porque perdí ayer y hoy me regañaron. ¿Quién la regañó? Insafor, me llamaron y me llamaron la atención. ¿Y qué pasó? Usted no ha fallado, usted nunca falla y es la primera vez en tanto tiempo. Y entonces, ¿qué onda? Y yo, ay, no puede ser que esto me esté pasando, otra que estaba paliada por el trabajo. No a mí, dijo usted. No, hombre, solo eso me faltaba. Sí. No, Ay, pero es una no, cosa pero buena, porque muy bien, no, sí. no, excelente, o sea, así tiene que ser realmente, buen seguimiento, wow, Sí, bien, bien correcto, sí. serio, es Sí. una, todo re serio, bien, bien responsable y un gran compromiso, realmente, me gusta. Sí, eso No vuelvo a para faltar. Que vea que la apoyan bastante, o sea, se preocupan Sí. porque usted no pierda las clases en Sí, casa. A veces sí. hay emergencias, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que sí las podemos posponer. Y por eso es que ellos dicen, le vamos a llamar para ver qué pasó. Si es una Sí. emergencia, pues no hay problema. Sí, no, ayer de verdad, no, híjole, fue, no, no, hombre, sí, eso de las licitaciones es tremendo preparar esa documentación. Y hay que ser muy cuidadosos con toda la llena de los documentos y tener todo listo para llenarlo, entregarlo ahora. Tenía una entrega a las 9 y una a las 10:30. Hoy a las 9 de ¿Sí? la mañana. ¿Sí? Entonces, sí, Pero todo complicado. se cumplió con la con. Sí, todo bien, Okay. gracias a Dios. Todo bien. Okay, eso es lo importante, que se haya cumplido y que todo haya salido bien. Sí. Sí, primero Dios, me No, no. asignen la, me Es que adjudiquen, yo todo tengo salió fe que bien. sí. Todo salió bien. Yo sé que sí. Hasta que ellos digan que no, entonces nosotros decimos, ok, lo Ahorita está salió bien. bien, es Sí, correcto. ahorita está todo bien. ¿Para qué Sí. nos vamos a preocupar si ya sabemos que everything is working fine? Yeah. Ok, pero sí me envió la tarea, vi que me envió la tarea ayer de las oraciones, ¿verdad? Sí. Ok. Es lo que vamos, hoy vamos a ver, la clase de hoy es acerca de, vamos a ver el past simple. Vamos a ver, we're gonna look into the structure of the past simple. Y también vamos a ver algunas reglas del past simple. También vamos a ver acerca de los verbos irregulares, regular and irregular verbs. Para poder hablar del past simple. Y aparte de eso, aunque el libro no lo menciona, pero vamos a aprender los ed endings, o sea,
las terminaciones del ED, a cómo pronunciarlas correctamente, ¿sí? Para que empecemos ya a practicar esa pronunciación y se nos oiga bien bonito, ¿sí? Así como se nos escucha el español, ¿ya? Cuando nos oigan hablar, no saben si estamos hablando español o inglés, ¿sí? Oh, Bien fluido, wow. yes. Hello, Excelente. Jessica, how are you? Good evening, teacher and Good evening. classmates. And Hello, Jessica. hello. I am tired. Tired, Tired. And this day is very busy. Today it was very busy. Yes. Hoy tengo más ojeras que los otros días, así que. Oh my goodness, no me había dado cuenta, vea. No, así que ya es jueves, pero gracias a Dios, bien. ¿Y Ya ustedes? casi llegamos, ya casi llegamos al fin de semana, ¿sí? Ya mañana es viernes y usted trabaja los sábados, también dijo, ¿verdad? Trabajo, ajá, me conecto 2 o 3 horas, así que eso ya es parte, ni modo, del qué hacer. Sí, está bien, sí, hay que mantenerse Sí. ocupado, sí. Sí. Y Norma, ¿cómo le fue ayer con el diluvio? Híjole. Perdón, tremenda tormenta. Wow. Yo Yo no llegué sé a si. casa y todavía llovía, 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 llovía y qué barbaridad. Yo no sé si el presidente le puso subsidio al agua porque como que estaban regalando el agua. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, híjole, sí, yo cuando después de la clase salí a ver todos los destrozos que había hecho durante la clase, yo Sí. oía que llovía y llovía, pero nada, no, pues aquí estoy adentro de la casa, no había, no pasaba nada. Pero ya cuando fui, ramas por todas partes, basuras y canales tapados, se rebalsaron los canales y un solo desastre. Sí, yo como venía, como ya salí tarde, ya había pasado todo el tráfico, o sea, solo cabalmente eso, ¿verdad? Y el desastre que dejó la lluvia, pero sí bien tremendo. Y lo bueno es que solo fue, llovió y se terminó, ya estuvo. No me gusta cuando llueve Sí. un poquito y luego otro poquito y toda la noche pasa lloviendo, eso no me gusta, como que no. Mejor que llueva bien solo y ya estuvo. Hey, yes. Hello, Marcelo. How are you? Oh, mejor apago la cámara, dice Marcelo. Sí. Okay, excelente. Sí. Algo malo me está diciendo por su cara, pero no le Perdón, escuchamos. perdón, es que se me apagó aquí. Muy, muy bien, teacher. Ahí estamos de manteles largos. Oh my goodness. Happy Happy birthday. birthday to To you. you. Happy Happy birthday birthday to you. to Happy you. birthday, Happy birthday, dear Marcelo. Marcelo. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Y como Tal celebración de esto, vamos a dar sándwich ahora. cual, ya sabía, yo ya sabía. Exacto. Tenía que salir los sándwiches. No la vayan a asustar, no la vayan a asustar. No, Vamos a dar sándwich. ay, No, qué excelente. solo me voy a ausentar como unos 5 o 10 minutos, teacher, porque aquí están haciendo algo, entonces. Pero ahí Ok, por la noche. sí, está bien, excelente. Pero Dice bueno. de Carlos Francisco Alvaro, Happy Birthday, Marcelo, dice. Gracias, 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 de verdad. Yes. Gracias, muy bien. Ay, Dice que hermano, le espera en el Tunco mañana, dice. gracias. No, no, sí, aquí esto ya comienza, y más que tengo 3 días de vacación la otra semana, así que Me no me imagínese, conecto en Marcelo. semana, o solo veo Ocean al fondo, no se preocupe, teacher, lo estoy Sí. escuchando al diablo. No, y oiga, oiga, qué suerte tiene usted con una luna tan hermosa que está ahorita. No, Qué bonita, bárbaro. No, muy bonita. eso es un regalo de Dios, entonces no puede pedir Sí. más. Sí. No, de hecho, yo siempre he admirado esa parte de la Tierra, que es la Luna, una cosa más para esta época, se pone hasta, yo la siento hasta más bonita. Sí, claro, se pone, dice. Sí. Dice los italianos, dice que cuando la luna está así, la gente se enamora. Sí, Se le ve, se sí. enamora. Yeah.
Sí. Así es Imagínate, que tengo. el que tenga novio, sáquelo para que vea la luna. No, mi esposa, teacher, se enojó la vez pasada porque dijo que como que tenemos que dedicarnos al estudio y cero relaciones, dijo usted. Entonces yo le digo, bueno, ni modo, me voy a tener que divorciar porque ¿Qué se dijo? está No, dedicando al dice. inglés. Ah, sí, me Ese tengo que dedicar al inglés. dicho no lo quiero ver, dijo su esposa. Está bien. Okay. No, pero hoy con la Ok. luna, dígale. Hoy tiene permiso, Yo, dígale. por las Pero no, después de no, la yo, clase. ¿no? Tengo 20 años de estar viendo a Luna con ella. Oh, excelente, muy Sí, bien, 20 excelente. años ya. Sí. Pero me ha quitado Excelente. la flor de mi juventud ella, pero de ahí Oh, todo. okay. Muy bien, excelente, sí. Es bonito estar Sí. en una Sí. relación, ¿verdad? Bonita. Yeah. Ok, estaba Vale, diciendo vale. a Norma que vamos a hablar acerca del simple past hoy. Ya hablamos del simple present, hablamos negativo, interrogative, y también question. Y hemos hablado acerca de estructuras del ing, cuando usamos el ing, cuando usamos el infinitive verbs. Siempre acuérdense que después de una preposición, excepto to, vamos a usar infinitive, vamos a el ing, ¿sí? En siempre en las oraciones, ¿verdad? Para que, y después del verbo usamos el infinitive verb. Esas son estructuras que las van a empezar a ver más seguido cuando estén leyendo ya, van a decir, oh my God, no había puesto atención en esa estructura. Hoy vamos a ver el pasado simple, que el pasado simple lo usamos nosotros para hablar acerca de acciones que las hicimos en el pasado, pero que terminaron en el pasado, ¿sí? Más que todo para esto usamos el pasado simple. Acuérdense, actions that started and finished in the past, ¿sí? Action that started, o sea, comenzaron and finished y terminaron en el pasado. Y las dejamos ahí en el pasado, ¿verdad? Por eso el pasado. Y entonces, vamos a ver la estructura y algunas excepciones que ya las habíamos hablado, pero hoy las vamos a ver de otro punto de vista, ¿ya? Y para poder hablar de eso, vamos a primero a identificar la diferencia entre un regular y un irregular verb, ¿sí? Por ejemplo, Norma, dígame, ¿cuál es la diferencia de un regular y un irregular verb? I'm sorry, teacher. Estaba justo por buscar esa diferencia porque tengo esa duda. No lo sé. No, 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 no la sabo, diga. Yeah. No la sabo yo. Y sí, Okay. estuve de la semana pasada. Tengo que buscar esa. Tengo que informarme porque sí tenía esa Antes que duda el y no lo chico, hice. antes que el teacher me vaya a preguntar, a mí me va Sí, a preguntar, porque y me tocó, sí. pero estaba bien ocupada y no lo hice. Perdón. Pero sí Sí, tengo no, esa no, no. duda y lo agradezco, gracias. Okay, y Jessica, dígame. De los verbos regulares, esos no cambian su forma o su estructura, solo adicionamos la letra E y D. Y los verbos irregulares sí cambian su escritura cuando Okay. están en pasado. Sí, correcto, sí. Ajá. Entonces, esa sería la diferencia de un verbo regular y un irregular cuando lo usamos en el pasado. Que los regular solo le agregamos el ed y los irregular se escriben de diferente forma. Yeah. Entonces, to form, para formar, to form the past simple, lo pueden encontrar como past simple o simple past. Sí. Las dos formas es correcto. To form the past simple, lo que hacemos usando, vamos a ver, usando using, como dijo regular verb, como dijo nuestra compañera Jessica, ¿sí? We use the infinitive and add ed at the end. ¿Sí? Es lo mismo que dijo Jessica, ¿verdad? Pero de otra forma, we use. To form the past simple using regular verb, we use the infinitive, como hemos estado hablando de infinitive, and add ed at the end. Sí.
Esto es lo que hacemos, ¿verdad? We use the infinitive and we add ed at the end of the oración o del verbo. For example, vamos a hacer I play. Yeah, I play the guitar. Guitar. I play the guitar. Sí. Ese sería un simple present. Ahora, si lo queremos nosotros hacer a simple past, en este caso, decimos que solo le agregamos el ed al infinitive verb. En este caso tendríamos I play the guitar at church this afternoon. See? I play the guitar at church this afternoon. Sí. Entonces ya estamos usando el verbo pasado con solo agregar la ed at the end of the verb, más indicando cuándo sucedió esa acción, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió? En el pasado. ¿Y sigo tocando la guitarra? No, no la sigo tocando. Toqué la guitarra en la tarde, pero ya estuvo. La guitarra se quedó en la iglesia o en cualquier parte que haya estado tocando la guitarra. I played the guitar at church this afternoon. Entonces, aquí, fíjese que yo digo played, no digo play it, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que explicamos esto? Y incluso hicimos un ejercicio donde hablábamos de las voice y unvoice. No sé si se acuerdan. Que las unvoice letters son las que uso solamente la lengua, o sea, y las voice son las que uso la garganta. Sí, cuando me vibra la garganta es cuando es una voice. Y cuando no me vibra la garganta, que uso los lips o la tongue, entonces esa es una voiceless. ¿Sí? Voiceless y voiced. Estas son las dos, voiced and voiceless. Yeah, voiceless. Si no se acuerdan, díganme, por favor, para poder dar un review, ¿verdad? De las voice y las voiceless, porque esto es lo importante para poder tener una buena pronunciación al momento de ver un verbo en pasado. Si usted no sabe la diferencia, entonces lo va a seguir pronunciando erróneamente, siempre diciéndole play it, ¿ya? O va a decir walk it, o wanted, ¿sí? Lo va a estar leyendo de esa forma. O si ponemos, va a decir learned, ¿ya? Y no, eso es incorrecto, ¿sí? Porque esta termina en una voice, entonces tendría que pronunciarse como una T, learned, walked, como una T, ¿sí? Entonces es importante eso para poder tener una buena pronunciación, ¿no? Entonces eso es para el regular verb. Sí, solo le agregamos el ed, ¿sí? Hay unas reglas, por ejemplo, vamos a ver si los verbos que terminan en, por ejemplo, en e, ¿ya? Cuando el verb ends en e, ¿ya? En e, we just add d to the verb, to the verb. Y es lo que hacemos en el caso de play, fíjense, play, ¿verdad? Play, entonces le agregamos la ed, ¿verdad? Pero si tuviéramos un verbo que, por ejemplo, dice change, en el caso de change, que es cambio, ¿ya? Pero de cambiar, ¿ya? Entonces, en este caso, termina en e, ¿sí? Yo solo le agrego la d y ya viene a ser changed. Changed, ¿ya? Yeah. Se cambia a pasado. O la palabra que hemos usado va bien seguida, believe. Entonces, believe es creer, ¿sí? En esta, como termina en I, entonces yo solo le pongo la D at the end of the verb. Esa sería la forma como yo lo transformaría en pasado
si el verbo termina en i. Si cualquier verbo que termine en i, yo lo transformo en pasado solo agregándole la t. Ahora, no sé si se acuerdan, if the verb ends in vowel consonant parent. Yes. ¿Se acuerdan que nosotros, se acuerda, we double I'm sorry, the last consonant, and add ed. En add ed. Entonces, en el caso de que el verbo tenga vowel consonant pairing, entonces nosotros le doblamos la consonante y le agregamos la ed. En un ejemplo sería stop, ¿ya? Stop. ¿Sí? Termina en consonant, vowel y consonant aquí. ¿Sí? Entonces, si el verbo tiene ese pattern, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? Si tiene ese pattern, solo le hago stop, entonces la regla dice, we double the last consonant y we add ed. ¿Ya? Y lo leo stopped. ¿Ya? Todos los verbos que terminan en ese pattern, en ese patrón, entonces yo le doblo la última consonante y le agrego ed. Yeah. Ahora la otra que aprendimos es if the verb ends en por ejemplo consonant en la y, si termina en consonant y, lo que hacemos, ¿se acuerdan? We change the y to i latina. Yeah, to the E and add ED at the end. Eso lo hacemos. If the verb ends in consonant Y, yes. If the verb ends in consonant Y, change the Y to I and add the ED. Eso es lo que hacemos. En ejemplo, por ejemplo, si tenemos I study English. Sí. Esta se ve que termina en consonant, consonant plus la Y. Sí. Entonces, la regla dice que yo le cambio la Y, digo, está, perdón, está, entonces le cambio la Y por I y le agrego el I. ED. Y lo leo studied. Studied. I studied English yesterday. Yesterday. Studied English yesterday. Y se fijan, si se escuchan la pronunciación, studied. I studied English yesterday. Yesterday. All my troubles. Entonces ya esa es otra de las reglas que vamos a tener cuidado. Ok, ahora la estructura. Si nos fijamos la estructura del pasado, aquí, el pasado afirmativo, porque hay pasado afirmativo, affirmative, interrogative, and question. Sí, en pasado. Entonces, si el pasado es el affirmative, la estructura del affirmative, si se fijan, es el subject plus verb in past, ¿ya? Plus el complement. Sí, eso sería, ¿verdad? El complement. Plus complement. I studied English yesterday. Bien. Esa sería la estructura que cuando estén escribiendo en pasado, tengan en cuenta siempre de apegarse a esa estructura. Subject, verb in the past,
en el complement. ¿Qué si el verbo, si estamos hablando del verbo to be? Si hablamos de el verbo to be, por ejemplo, esta, she, vamos a escribir she wanted, se sería she wanted she wanted to play basketball, she wanted at school last week. She wanted to play basketball at school last week. Ya estamos haciendo unas oraciones más completas y ya el complemento ya tiene más sentido el complemento ya. Ya no es solo she wanted to talk to me. Yeah, no, it's not. She wanted to play basketball at school last night. Más completo el complemento. Asegúrese que lo escribe más completo. Ahora, si es el negative, la estructura sería el subject plus did not. Sí, esa sería la estructura para el negativo, plus el verbo, ¿verdad? Siempre el verbo plus complement. Esta sería la estructura si es negativa. Una fue affirmative y ahora vamos a negativo. Por ejemplo, vamos a poner que Norma did not study last week for the test, final test. Norma did not study last week for the final test. Entonces, estamos hablando de la en pasado, pero siempre en negativo, ¿ya? En este caso, Norma did not study last week for the test. Entonces, esta la podemos hacer con contracted form. Podemos ponerle didn't. Y podemos decir así, didn't, perdón. Switch keyboard from English to Spanish. ¿Sí? Entonces, Norma didn't study last week for the final test. O podemos escribir, Norma didn't study for the final test last week. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto de las negativas en pasado o affirmatives? Teacher, Yes. Godiven, yo tengo Good una evening. pregunta. ¿Por qué she wanted to play basketball? Play no cambia, o sea, ese verbo no cambia a pasado. Este verbo. Sí. Porque el verbo de la oración es este, es el principal. Entonces, este, cuando van dos verbos en la oración, en una oración, el segundo verbo es infinitivo. Ella quería, ahí dice, ella quería jugar, ¿sí? No puede decir jugó. She wanted to play, ese verbo infinitivo que es jugar, she wanted to play basketball. En el caso de la negativa, aquí, en el caso de esta es un auxiliar. Este no es verbo, sino que es un auxiliar que está auxiliando al verbo. ¿Cuál verbo? Al este verbo El para no hacerlo study. pasado. Okay, o sea que el principal es el único que cambia, por lo menos en el afirmativo es el único que cambia, y el segundo Correcto. se queda infinitivo. El segundo sé que este se llama forma base. No se acuerdan las tres formas del verbo, que sería el conjugated. Conjugated sería el infinitive y el base form. Sí, estas son las tres clases de verbo. El conjugated es donde yo digo I study. ¿Sí? Cuando va así. Y el infinitive es cuando lo pongo con el to study.
Sí. Y el base form es cuando se escribe solo así, study. Entonces, en este caso, el verbo study está en su base form. ¿Por qué? Porque si se fija, Norma es tercera persona, ¿verdad? Y si yo Sí. estuviera, si yo escribo aquí Norma, Norma, conjugado sería studies. ¿Sí? Ese sería el verbo conjugado, Norma, studies. Pero si se fija aquí, el verbo lo tengo en su forma base. ¿Por qué? Sí. Porque estoy usando el auxiliar aquí. No sé si ya me queda claro, teacher. Ok, excelente, buena Thank pregunta. you. Thank you. Gracias a usted por la pregunta. Ok, se voy a, vamos a borrar esto. ¿Qué? Ok, entonces la forma negativa en el past simple, ya si se fija, es de esa forma, le ponemos el didn't. Pero a veces, sí, ¿qué pasa if the verb is to be? If the verb que estamos usando es to be. Voy a borrar esto. No sé si lo puedo borrar. ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Ok, si sí, el verbo es el verbo to be que estoy usando, entonces ahí ya la estructura ya cambiaría, ¿sí? Entonces sería el subject plus verb to be in past. In the past. El verb to be in the past, ¿se acuerdan que teníamos dos? Teníamos el was y el were. ¿Sí? Estas son las dos formas del verbo to be in the past. El was y el were. ¿Ya? Entonces, plus, ahí tenemos plus la palabra not. Not. Así es como escribimos si estamos usando el verbo to be. Por ejemplo, Jessica. Jessica was not. ¿Sí? Jessica was not. Ahí usamos el verbo not, no el didn't, did not. So Jessica was not at the meeting last Saturday. Jessica was not at the meeting last Saturday. At the, sorry, me faltaba. Last, Jessica was not at the meeting last Saturday. Eso quiere decir que Jessica no estuvo, sí, no estuvo en la reunión el sábado pasado. Ese es en caso de que fuera ese en el negativo. Jessica was not. Sí, estamos usando el verbo to be. Porque el pasado, entonces usamos verbos regulares, irregulares y el verbo to be. Ahora, la última que nos queda ya es en la negativa, ¿verdad? Tenemos la interrogative, no, la affirmative, negative y luego la interrogative. La interrogative, ¿se acuerdan que primero va el auxiliar, que en este caso sería el did, ¿sí? Plus the subject, plus the verb, infinitive siempre. It's the verb infinitive. Entonces, por ejemplo, diríamos did Carlos, did Carlos buy orange juice is for the birthday party for Marcelo's. Marcelo's birthday party.
Friday. Last night. Yeah. Entonces ponemos la question mark ahí. Did Carlos buy orange juice for Marcelo's birthday party last night? Sí. Ya estamos haciendo más con más sentido las oraciones. Las preguntas, y no solamente did you y el subject y el complement, sino que estamos agrandando más el complement. En este caso, si se fija, Carlos, aquí el verbo lo escribimos en su forma base, ¿sí? No en pasado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el auxiliar did. Did Carlos buy orange juice for Marcelo's birthday party last night? Esta sería la estructura de la question. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, solo lo único que nos queda es usar el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be was. Y aquí usamos el verbo to be was. O were. Was Kelly aware of the party last weekend? Yeah, was Kelly aware of the party last weekend? Was Kelly aware of Marcelo's birthday? Was Kelly aware of Marcelo's birthday party last weekend? Estamos diciendo que si tenía conocimiento Kelly de la fiesta de cumpleaños de Marcelo la semana pasada, el fin de semana pasado. Eso es usando el verbo to be, la interrogative structure. Okay, ¿alguna pregunta de el uso de el pasado past simple o simple past? Ya sea con irregular verbs, regular verbs, a verb to be, y las excepciones que tenemos. No, teacher. No, todo está bien. Ok. Entonces, vamos a ver la plataforma de esto del verbo to be. Entonces, la tarea 8 dice, read the sentences, use the verbs in parentheses and type it in a simple past form, en su forma simple del pasado. En este caso nos dan el verbo que tuvimos nosotros como ejemplo. Dice, we stop the payment. Entonces, este tiene el pattern, el patrón de consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Si solo le agrego el ed o le double the last consonant. The first option. Okay, first option, yes. Y se lee stopped, ¿verdad? Ahora dice, Andrew carry the box. The second option. Second option, que dice que cuando un verbo termina en consonant Y, we replace the Y for the I. And we add ed. Yes, perfecto. Tenemos carry it. Y se lee carry it. Yeah. Aquí vamos a ver. The supervisors tried to ship the package. Second. Second. Second one. Second one. Yes.
Okay, try, yes, very good. La misma regla, ¿verdad? Termina en consonant Y. We replace the Y for the I and add ET. Es esto. Very good. Ahora la otra dice, did the new assistant call the office? Yes. ¿Este es un verbo regular o irregular? Regular. Regular, yeah, okay. Entonces, ¿cuál estructura vamos a? Es una question. The new assistant. Entonces, esa es la pregunta. La Yes, respuesta she did. sería: Yes, she did. Yes, she does. O yes, she is. ¿Con qué hicimos la pregunta? Con el auxiliary Auxiliary verb did. did. Entonces Yes. así la vamos a contestar. Yes, she did. Yes, she Yes, did. she did. Yes. Very good. Number five, dice, did the employees get fired? Second option. Second option, yes. Tenemos el negative no y el negative didn't. Entonces, no, they didn't. No podemos decir no, they aren't, porque no fue la pregunta con el verbo to be. Y aquí, no, they did, no, porque esta es positiva y esta es negativa, es de negación. Entonces, la segunda option is the best one, yes. Okay. Let's see. Agarramos 20 points out of 20. Entonces, esa es la number 8. Okay. Para que tomen nota. Okay, very good. Excelente. Good job. Ahora vamos a, si no hay preguntas acerca de lo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a ir con los que me faltan de las presentaciones. Yeah. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere dar su presentación? Es voluntario, hasta que yo lo llame. El primero que dé la presentación va a tomar 10 minutos de break. Yes. Está hablando de la presentación primera, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, porque me Okay. faltan bastantes. Sí. Sí, pues estaba pensando cuál dije. Sí, me faltan No. bastantes. Sí. Casi toda la clase falta. Sí. No hay voluntarios. No, sí es voluntario, pero están poniendo de oyente ya, oyente, oyente, oyente. Es que le gusta que usted mencione su nombre, por eso. Sí, pues se ponen oyente, oyente, Sí. oyente, oyente. Sí. Vela Martínez, ¿cómo estamos, Vela? Hello, teacher. Good Hello, evening. how are you? I'm Okay, está lista ya. fine. Sí. Sí, pero no, no me digas sí, no, como que no quieres. Vamos. No mucho. Ya tiene mi presentación, ¿verdad? Sí, me la envió, ¿verdad? Ok, Sí. déjeme saber la presentación de Vela. ¿Y las va a dar todas o solo la presentación va a dar? Están las tres juntas. Las tres juntas, bien solo. Oh my goodness. Y ya está mejorcita, no, todavía no. Ahí voy. El primero voy con el otorrino.
Okay. Just a second. ¿Y cómo le ha ido con la plataforma, Vela? Bien, de momento bien, me costó un poco las oraciones, pero ya le encontré la forma. Ya le encontré la forma. Sí. Sí, porque veo que ya terminó toda la unidad. Sí, ya la terminé. Sí. Ya casi me lo permiten. Tengo clinical laboratorio, usted de un solo tiene aquí, ¿verdad? Sí, dice. Sí, están tres. ¿Y lo quiere presentar usted o lo quiere abrir usted o yo lo abro aquí? No importa, de cualquier manera. Sí. Y ahorita vamos. Ya abrió, permítame. Y esa es su fotografía. ¿Esa es usted? No, No. no puse ninguna mía. Okay. Me dicen si ya la pueden ver. Ya. Okay. Cuando usted Clínica quiera. laboratorio, así se dice, ¿verdad? Sí, ajá, laboratory, yes. Clínica Preséntese laboratorio. usted, primero preséntese usted, greetings, introduce yourself and introduce the topic. Por ejemplo, así, good evening, teacher and classmates, my name is Bella, and tonight I will present my mission and vision and values statements. Good evening, teacher, classmate. My name is Bella Martínez. Y se me And olvidó lo demás, pero lo diré y, en español. tonight, no, tranquila, estás, Tonight, tonight I will present I'll be present. the mission, vision, and values statements. And the various statements. Statement, yeah. Mission, vision, and the values statement. Mission, vision, and the various statements. Okay, very good. Clinical Laboratory, Bella. Mission. We are a clinical laboratory with quality and diversity of tests. We are Committed. committed to health, and that is why we work every day
why professionalism and empathy toward the patient. Vision. To be a reference clinical laboratory with the best technology in automated equipment in various areas, providing quality and accurate diagnosis to aid patients to always be at the forefront. Values. Honesty. Always be honest about patient outcomes. Outcomes son resultados. Quality. Providing the certainty that the results are always under internal and external quality control. Responsibility to always be committed to the patient. The patient. Okay. Very good. Excellent. Vamos a ayudarle aquí en una pronunciación. Por ejemplo, decimos la mission. Mission. We are clinical. Is this clinical? Clinical laboratory with. Esa tiene que sacar la lengüita y decir with. Sí. With quality and diversity of tests. Entonces diga, mission. We are a clinical laboratory with quality and diversity of tests. Mission. We are a clinical laboratory with quality and diversity. Diversity of tests. We are committed to health. We are committed to health. And that is why. We work every day. With professionalism. Ahí la M al final es la que se escucha como M. Professionalism. Ahí está. En empathy, la TH, empathy. En empathy. Towards. Ahí la W es muda, no se dice towards, sino que es towards. Towards. The patient. Very good. Ahora la vision. Vision. To be a reference. Clinical laboratory. With the best technology. In automated. Equipment. In various areas. Very good. Providing. Quality. Accurate. Casi estamos ahí. Accurate. Accurate.
Very good. Diagnosis. Diagnosis. To each. To each. Patient. Patient. To always be. To always be. At the forefront. At the forefront. Antes, antes. Eso, at the forefront, quiere decir que antes de que ocurra algo, ¿verdad? Mm-hmm. Ahora, values. Values. Honesty. Honesty. Always be honest. Always be honest. About patient's outcomes. About patient outcomes. Quality. Quality. Provide the certainty. Provide the certainty. That the results. That result. Result. That the results. That the results. Are always. Are always. Under internal. Under internal. And external. And external. Quality control. Quality control. Responsibility. Responsibility. To always be committed. To always be committed. To the patient. To the patient. Very good. Excellent. Excellent. Buenas, buenas valores y buena misión y buena visión. Esto es bien importante. En los valores, se les he dicho que son bien importantes. He tenido varias experiencias en unos laboratorios donde no está la honestidad ahí. Hay laboratorios que cuando uno llega la primera vez, le toman el nombre, le toman los datos y todo eso, y cuando llega otra vez, le dan los mismos resultados de la primera. Como saben que uno llega ahí porque le ve el estómago, tiene diarrea o algo, y ya saben, dirá, lo mismo de tener amibas. Sí. Es lo único, amibas, amibas. Y le dan ¿cómo se llaman? Los resultados de anteriores que cuando estaba enfermo. ¿Por qué? Porque uno también tiene la culpa. Porque si el laboratorio dice que no tiene nada, no, ¿cómo no? No lo he hecho bien. Ya. Sí, de entonces, hecho hay laboratorios que recortan las tiritas para las pruebas de orina. Entonces eso ya es una contaminación y un dato erróneo para el paciente. Sí. Entonces, esta honesty es, parece que integrity, dentro de la integrity es bien importante dentro, en cualquier trabajo, pero laboratorios es bien, bien sí, de importante. Ahí depende el diagnóstico de un paciente. Sí, ajá. Yeah, very good, excelente. Good job. Esto es, wow. Este es una... Sí, es el completo del hospital. Bueno, no completo porque sí, no puse sí. Ciertas cosas. Pero sí. Este es casi igual a la universidad. Sí. Sí, casi igual, así es. Okay, entonces, ya, presente su proyecto otra vez, su presentación. Es organized chart, será verdad. Organizational chart. Organization charts. Comienzo. General meeting of shareholders. Shareholders, yes. Shareholders. Word of. Creo que me le puede dar un poquito más de zoom. De zoom, sí, vamos a ver, sí. Por favor. Sí, no se preocupe, tranquila. Sí. Hey. Word of Direction of Shareholder. El President, que es el Dr. Eugenio Ortiz. Medical Management. Management. Doctora Katie Reyes. General Management. Lic. Ana Hernández. External Auditing. Radiology Department. Lic. Giovanni Hernández, Tomography, X-rays, Ultrasonography, Clinical Laboratory Department, Lic. Beatriz Fuentes,
Basic and Special Test, Immunology, Bacteriology. Esa sería Immunology y la otra sería Basic and Special Test. Basic, sí. Sí, y esa es verdad que fue un error de dedo ahí donde dice anda. Sí, ahorita me percaté. Ok. Sí. Nursing Department. Acuérdense que como lleva la UR, ahí se dice nursing. Nursing. Nursing Department. Link is Mari Reyes. Emergency. Emergency Hospitalization. Operation Room. Intermediate Care. Intermediate Care. Intermediate Care. Morgue, así se dice. Ese es el morgue. Morgue. Uh-huh. Nephrology. Uh-huh. Surgical Arsenal. Okay. Marketing Department. Lixara Ochoa. Sales. Publicity and Promotion. Ahí sería Publicity and Publicity Promotion. And Promotion. Publicity. Publicity. And Promotion. Accounting Department. Lead Kevin Montes. Shopping. Payment. Account. Inventory. And Fexis. Asset Controlology. Ahí Inventory sería Inventory, ¿verdad? Con la O, no Inventory. Inventory. Uh-huh. Inventory and faxes. Human Capital Department. Human Capital Department. Uh-huh. Lee Darwin Hernandez. Human Capital Formation. Recruitment. And selection of human capital. Human. Hey. Psychology assistance. Psychology assistant. Very good. Human capital planning. Muy bien. Administrative department. Administrative Department. Administrative Department. Mm-hmm. General Surveys. Services. General Services. General Services. Clinical File. Mm-hmm. Laundry and Clothing. Security. Mm-hmm. Nutrition and Diet. Diet department. Mm-hmm. Kitchen. Cafeteria area. Maintenance department. Lick Ana Hernández. Esta, ¿cómo se pronuncia? Psychical plan. Maintenance. Psychical plan maintenance. Uh-huh. Fixing a screen. Sí. Cleaning. Very good. Excellent. Good job. Y excellent. Yes. Diferencia entre industry. Mm-hmm. Basic definition of industry and sector as concept. Mm-hmm. What is the industry? If referred to a group of companies or companies that
have come. Come. Characteristic K, K, K. of was activity result around the sound products observed. Okay, the whose or whose activity revolves es alrededor, Right. around the same product or service. Around the same product or service. Y desde aquí, léamela, whose activity revolves around the same product or service. How activity revolves around the same product or service. Muy bien. Example of industry. Textile industry, plastic, Textile. textile industry, plastic, Industry. industry. Oil industry, banking industry. Banking industry, yes. What is sector? Describe assessment on the economy. It can also be known as a type of activity in which economic activities are classified in a general way. They can be structured, transforming or service providing activity. Service providing activities. Service providing activity. Very good. Example of sector. Primary sector. Primary. Primary. Primary sector or primary activity. Activities. Activity. Secondary sector or secondary activity. Tertiary. Tertiary. Tertiary sector or tertiary activities. Quaternary sector or quaternary activities. Very good. Conclusion on industry versus sector. They are similar there that are often used Interchangeable. interchangeable. En este caso sería interchangeably. And interchangeably. For example, when referring to the banking industry or the banking sector or the hospital industry, hotel industry, Hotel. perdón, or the hotel sector. The key. The key to Aiding, differentiating. differentiating. That is to know that industry are Highly. highly rel Related. related company wide sector are a classification Based. based on whether the company extract resources, transfer resources into other good or offer Services. services. Yes. Very good. Thank Excelente. you. Okay, very good. Good job. Thank you, teacher. Excelente trabajo. Okay, thank you, thank you. Sé que está enfermita y que hizo el esfuerzo.
Así que, Sí. good for you. All right, nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Regresamos a las 9:20. Enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello, hello, how are you? Hello, teacher. Hello, Bella. Good presentation, Bella. Thank you, teacher. And what medicine are you taking, Bella? No lo entendí. ¿Qué medicina estás tomando? Ah, estoy tomando la Rinotab y dos spray. ¿Pues spray? Sí, esos me los coloco en las fosas nasales. ¿O ese es para la sinusitis? Sí. Sí. ¿Eso te despejan o no, no ayudan para nada? Bastante. De hecho, el TAC que me hice salí súper mal. No me digas. Sí. Entonces voy a consulta el primero que tengo la cita. Sí. Bueno, de hecho me dijeron que andaba respirando por puro milagro. Sí. Está mala la sinusitis, entonces. Sí, mucho. A ver qué dice el otorrino, si con más tratamiento o con cirugía. Sí. Esperemos que tratamiento, ¿verdad? Primero Dios, no quiero más cirugía. ¿Cómo más? ¿Ya te operaron? Sí, pero de otra situación. Oh my Y no goodness. reacciono bien a la anestesia. No, no te pega. Sí me pega, pero me da bastante Convulsionas. vómito y bien feo. Y el Convulsionas. malestar en la... No, solo es el vómito durante la... que ya reacciono después de la anestesia. Oh, tu cuerpo rechaza la anestesia. Sí, y ya después bastante malestar en la cabeza. Oh my goodness. Ok, esperemos que todo salga bien, pues. Y nos Thank avisas, nos avisas. you. Sí. Gracias. Sí, excelente. Ok, very good. Entonces, esa presentación estuvo muy buena. Vamos a irnos al book. Tenemos que terminar este book. Just a second. Estamos en la... Acá. Kelly, how are you? Hello, teacher. La veo preocupada, Kelly. No. ¿Por qué está preocupada? Ya siento que me toca a mí mi presentación. Ya sí. No, pero sí, faltan muchos que no han dado la primera. Yo ya sí di la primera. Sí, ¿verdad? Sí, solo con la segunda y la de la industria y los sectores, que esa no le he traducido. ¿Por qué todavía no? Si ayer me dijo que se estaba haciendo. No, sí, pero no la he terminado. Y no la he hecho así como lo ha presentado Bella. No, es que Bella es otro nivel. Okay, vamos a just a second. Un segundo, please. Okay, estamos ahí.
Just a second. Y vamos. Ok, esto es lo que nos quedamos, no sé si ya lo pueden ver, ¿sí? Esto es lo que nos quedamos ayer, que estuvimos trabajando en estas, en este vocabulario, empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, e integrity. Nos quedamos en el crucigrama, ¿verdad? En el cross, crossword puzzle. Jessica me está diciendo, yo, teacher. Yes. Le vamos a dar la oportunidad a Jessica. Ok, teacher. Sí lo hice. Sí, le dije, lo vamos a, lo vamos a trabajar ahí o le muestro el que ya hice. O vamos a ir sí. Uno por uno. Muéstreme lo que usted hizo, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Voy a terminar. Stop sharing para que... Ok. Very good. Uy, sí. Vaya, lo que quiero ver. ¿Tengo que leerlo cada uno lo que significa? ¿O leo uno y los demás van a leer otro valor? Sí, lo podemos hacer de esa forma, pero, o sea, por ejemplo, loyalty, usted me va a decir qué es loyalty y un ejemplo de loyalty, ¿ya? Yeah. Ok. O sea, cada uno va a explicar la forma como ellos lo entienden. Ok. In the crossword puzzle, in the dome is the number one. It's being faithful to your friends, family, principles, etc. And this case is a definition for loyalty. The loyalty is the is a one values and important values is with all people that we know. Okay. The number always the down. This says solo que los conceptos, bueno, leadership, and the leadership, this is the belief that something or some should is the people's, es que no puedo leer, teacher, no sé si yo no puedo mover mi libro o lo he colocado mal, no. No, no lo puedes mover. Ah, cómo no, cómo no. Aquí encontré. Ahí, sí, aquí. Bye. Okay. Dice, the belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. And rudely, rudely. It is a definition of respect and the people. Bueno, voy a intentarlo decir, ¿verdad? Una parte de lo que sé. The teacher, the people merece ser tratada con respeto, como yo. Deserves and treated with many respects. And with I like to treat it to me. Me gustaría que me traten a mí. And the number three is entonces sería treat people the way you wanted to be treated. Okay. Tratar a las personas como me gustaría que me trataran a mí con mucho respeto. En inglés sería treat people. Treat people. The way. The way. You wanted. You wanted. To be treated. Okay, respect. And the number three is doing something well and efficient without wasting time, money, or energy.
And the number three is definition for efficiency. Efficiency. The efficiency is make many things with little resources. Okay. The number five is the introduction of new ideas, methods, or inventions. And this is a concept for innovation. And across, the being good at leading group with organization country. It is a concept for leadership. And the leadership is people that is an example for other peoples and for others and companies. The number six is the quality of being dependable. And this is very important for others industries, others company, and the family, with friends, with all person. It's a definition of responsibility. What is being dependable for you? In my job, with my family, and with all things that's and committed, when I committed. Todas las cosas con las que soy comprometida, tengo la responsabilidad de cumplir con responsabilidad. Being dependable, yes. So for example, if you have the keys to open the company, see, and the boss or the owner of the company knows that that door will be open every day at 7 o'clock in the morning. So that's being dependable. So people can depend on you on anything. So they know that the things will happen if you are in charge of them. So that's a very important value, yes. Okay. In the letter eight is the ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. And it is a concept, but if, empathy and empathy. Okay, the empathy is when I use the shoes, and in Spanish says cuando uso los zapatos del otro, me pongo en el lugar del otro y siento lo que la otra persona siente. Eso se, en inglés se dice be in somebody else's shoes. Okay. Entonces, being in somebody else's shoes. Being in somebody else's shoes. Yes. Okay. It is empathy. And the number nine, arriving being done at exactly the time that has been arranged. And it is a concept, but punctuality. And punctuality is a very important valor because the time is very important for the other people. And I show that respect and arriving punctuality. Arriving on time. Yes. And the last, the quality of being free of truthful is a concept, but honesty. And the honesty in my case is very important because and I like that the other people say me the truth, the honesty. And for example, the business of the clothing that my classmates present in the week. And yes. I like that me says, oh, beautiful, but if the closets don't, si la ropa no me queda bien, me gusta que me digan, esa no va con usted. Entonces creo que ahí. Que a usted todo le queda bien, a usted todo le queda bien.
nadie. Lo, tal vez los colores, pero hay unos diseños que no, teacher. Cuando era joven, tal vez, pero hoy ya. Oh, mire, cuando era joven, hola. Oh, mire, qué viejita está allá, ¿sí? Oyó, Marcelo, oyó, Marcelo. Cuando yo era joven. No, no, no. Oh, qué bárbaro, Marcelo, es pobrecita, sí. En Sí, los años sí. mozos, pues, cuando eres Sí. quinceañera, todo le queda bien a uno, pero después de tener hijos ya no es igual. Sí. Así que, Ah, pero por... igual, sí, me gustan todos los colores y algunos diseños que agradan. Entonces, me gusta que me digan, Sí. eso no va contigo, mejor te sugiero esto. Me gusta esa honestidad, no solo porque vendan, ¿verdad? Entonces, ok, teacher, thank you, it is my participation. Thank you, very, very good, excelente, good job, Thank you. thank you. Mamá, mamá, All ¿lo right. puedo quitar o lo dejo Sí, ahí? no, no, pues Ok. quítenlo porque otra no sé lo que tienen los demás, sí. Ok. Norma. No sé por qué sabía que yo seguía, teacher, pero lo voy a decepcionar porque no lo hice. No lo hice, no lo No. hizo. No, Okay. me lo deja para mañana, perdón. Okay, very good, excelente. Marcelo. Ok, teacher, igual estoy terminando lo de la plataforma, estoy avanzando con lo de las presentaciones, con la de la industria, y estoy queriéndome poner al día, y esto sí lo he dejado ahí, decir las disculpas, de verdad que si no me gusta hacer esto, pero sí estoy atrasado con todo. Okay. Y, ¿verdad? Y sí. No puedo dar una presentación así tan. Porque sí, ahorita de hecho vi lo que hizo Jess, ya la señora, la Jessica, señora, que sí, es la señora, viva la señora, sí. la señora. La Ajá, ancianita, sí. no quise llegar hasta ahí porque dije Sí. yo no voy a hacer. No, Pero sí, es que muy, muy, Jessica, mis muy. respetos, esto es Sí, otro no, realmente nivel, muy es buena otro nivel, presentación. sí, es otro nivel, Sí. Jessica, sí. Yo Yo creo que creo es la que es la experiencia experiencia de los años, no. por la experiencia de los años, creo yo que es por eso que nos Sí, está no, no, llevando es a que todos. ella se refirió Ajá. o sea, a la edad en conocimiento, sí, De en conocimiento, no, por conocimiento. eso, ya eso me Sí, refiero, o sea, de ajá, como en eso. cuántos años de Yo así experiencia, la entendí, o sea, yo estoy ya bien anciana en conocimiento, o sea, así como No, 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 no. la Biblia sí dice cuando habla de ancianos, habla del Sí, no, conocimiento, no de la claro, edad, ¿sí? no le da, exacto, no, Sí, yo estoy correcto. claro. Sí. Entonces, eso Qué lo entiendo. optimistas son ustedes, Eso gracias. no, lo que pasa, no, lo que pasa, Jessica, que deja la vara bien alta, o sea, porque yo, vaya, no, yo hubiera dicho, va, aquí está, yo hice el crucigrama y así, va, y nada más, pero sí deja la vara alta, y como me vino, o sea, me estoy poniendo al día, con todo, ¿eh? No, pero me gusta escucharlos y cuando el teacher los está corrigiendo y está leyendo todo lo que ustedes han hecho, también yo estoy retroalimentándome y No, claro. aprendiendo. Y estoy repitiendo cuando él Claro. les está diciendo a ustedes sus palabras también. No. Creo que eso ayuda Sí. bastante. Sí, ayuda bastante. Gracias. Sí. No, gracias a usted, Jessica. Yes. Y Very good, excelente. disculpe, Y, teacher, porque ok, pues entonces, debo Marcelo, estar no hay dormido. problema. Y si va a tomar prioridades, si está muy atrasado, si las prioridades serían la plataforma primero. Eso sería su No, prioridad. ya estuvo. No, Oh, yo, ok, o sea, excelente, ahorita excelente. en el Entonces ya receso después. lo acaba de terminar. Ok, terminando la plataforma, entonces sigue lo demás, Ok, sus ok. presentaciones que tiene. Okay? Y, pero Sí. acuérdeme, como acuérdese que estamos dando diferentes tareas, entonces, Sí. No. entonces recuerde. Yo que la primera la di, la presentación que era lo de, ¿qué fue la primera presentación? Mission and vision. Exacto, y varios. Sí lo entregué, solo me hace falta lo del cronograma o de trabajo. Y ya lo de la industria, o sea, la diferencia, y Ah, o de sea, ahí ahorita y son eso. cuatro, ¿verdad? La Cuatro. primera fue Mission, Visions and Values. Yo Después se fue lo di, la. ya. Ajá. Ajá, fue la primera. Esa sí yo la entregué. Luego Y fueron la las. segunda que era, Sí, dígame.
eran lo de o sea, digamos, las escalas de jefatura, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí venía lo de la industria, que era la diferencia entre la industria y la. Sectors. Exacto. Entonces, y ahora lo de la crucigrama. Sí, y Sí, ¿verdad? le está faltando las oraciones en passive voice. Ah, ok. Vaya, eso sí, también ya lo. Igual voy a, todo el fin de Ya semana voy son a ver cinco. las clases que. A las clases que no he estado yo presente, entonces y empezar ya a armar todo. Porque sí, ya vi que ahí la persona con más experiencia pues, me ha enseñado bastante. Por eso. Jessica, Mentira, dijo. Jessica. No, le estoy molestando, le estoy molestando. Jessica. No creo que. No, es que Sí. vea, ya después que Jessica presenta, ya los estándares ya no son No, sí, así. exacto. Sí, Sí, ya, no, ya, ¿cómo? exacto. No, no, ¿Cómo? no, no, Ya, no. sí. Yo cuando veo la cara del teacher, que creo que le estoy hablando alemán o es francés, entonces ahí creo. Yo digo, ay, Dios mío, estoy perdida No, como las cabras de Heidi, pero lo intento. no, estamos okay. bien, excelente. Sí, estamos bien, no sé. No, 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 no vaya a aflojar la cuerda, porque está bien, está bien. Estamos bien. Gracias, Todos estamos gracias, haciendo un chico. buen trabajo. Incluso veces que me tomo mi tiempo para agradecerles por el tiempo que ustedes toman y el esfuerzo que están haciendo. Yo sé que hay responsabilidades grandes que ustedes tienen afuera de eso y aparte de eso les estoy dando más otras cosas. Es que no, perdónenme, ¿verdad? Pero sí quiero que aprendan. Okay. Very good, excelente. Kelly. No, teacher, no la hice tampoco. Ahorita estoy escribiendo así a lo que se me venga a la mente de los values que tenía Jessica. Okay. Que Jessica escribió. Pero no, tampoco no la hice. No, no, y Pref. acuérdese que en los Jessica, ¿no? Jessica habló de crucigrama ahorita, de la Ajá, pues sí, de los crossword va puzzle. ajá, del crucigrama. No, si yo le copié, lo saqué aquí, lo escribí, y estoy escribiendo el ejemplo en cada uno. Pero lo voy Sí. a hacer también. No, sí, tranquila, no se preocupe. Okay, entonces, ¿alguien que quiera presentar el crossword puzzle o otra presentación antes de irnos al libro? Ah, yo prefiero hacer mi presentación entonces para ya no quedarme atrás. No ¿Cuál irme presentación? ahí. ¿Cuál presentación? La del organizational chart. Oh, ok. Esa no la he dado. Organizational chart. Sí. Ok, y me la envió. ¿La presenta usted o la presento yo acá? Sí, se la envié para presentarla. Sí, aquí la tengo en la computadora. ¿Cómo hago Ok. para presentarla? Esto no de una vez lo he traveseado. Sí, usted se va donde dice Share Screen. Ah, sí. Ajá, ahí cuando le hace Share Screen, le va a salir otra ventana donde si tiene la presentación abierta, ahí le va a salir la presentación y usted le hace doble clic ahí o solo le hace un clic y le hace clic donde dice Share en el lado derecho Ah, pues abajo. la voy a abrir entonces. Ok, excelente. Permítame. Ahorita. Así no nos vamos atrasando. Espérame, Tichel, no me abra Sí. ahorita. No, tome su tiempo. Yo entiendo que eso a veces da problemas, pero no se preocupe. Vaya, si ya la tengo abierta en la computadora, me va a salir aquí, ¿verdad? Cuando usted dice Así, share ¿sí? screen, yes, ajá. Sí. Eso. No, si usted va a ser una experta Ya, ya. ya salió ahí. Ahorita está, sí, ya va a salir. Ahí está, ahí está. Ah, okay. Perfecto. Hoy solo tiene que
para apretar donde está, donde dice F5. Le puede apretar F5 o acá abajo. Para que le salga la presentación ya en PowerPoint. Ya le di. Eso. Very good. Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, hello, good evening, teacher and classmates. Good evening. I will be presenting my presentation of organizational chart. My company is Valley Concession Service Cologne. My organizational chart is the my area job. My area job. The first person is general manager in January George. He is the maximum authority. The following people to respond to him. For example, account manager, they are the intermediate between the client of we. And we, pardon. For example, Harvey Miranda, in charge of Colombia, Evelyn Ramos, in charge Adidas. I have Dix, Barco, the North Face, other more, ¿verdad? They respond a development area manager. Is Herbert Miranda. He is the boss of parent area, engineering, cost and consumption, and development area. I am is here, development area. We are, we are the mate, prototype sample. The clients, for the clients. But parent area, delivery, current area, ellos, they are sent, puedo decir, teacher, ellos envían, they are sent the parents occurring area for deliver job. No puedo ver aquí, pero the plane production, where manager plane production. Ay, ya me olvidó. Having employees responsibility today. Creo que sí. Who supervisor production with their employees. What to responsible hal production every day. Finish, teacher. Finish my presentation. Okay, very good. Yeah, very good.
Esta la hice solamente de mi área de trabajo, teacher, porque de toda la empresa podría decir que to inch plants, I have resource humans. O sea, cada Human planta, resource. ajá, human resource. Cada planta tiene su área de mercadeo, de envío, de contabilidad, o sea, todo. Y en cambio nosotros, donde estoy yo, solamente lo tenemos así. Okay, well, well Así. designed, bien Will diseñado. decide. Lo único, la única pregunta que tengo, este manager que tiene aquí, que es el general manager, ¿es el general manager de la compañía o solo de su departamento? No, de la compañía, a él se abocan todos los managers de Plains Production, My Boss, los account manager, todos ellos le responden a él. Y él, cuando se hay problemas en la planta, como el que le mencioné la vez pasada, él anda ahí, ojo al Cristo, con todo eso, Okay. viendo el trabajo y todo. Sí. ¿Él te parece al ingeniero electricista del 1800 a 1800? ¿O es la foto de él? No. No, solamente la foto de mi jefe y el de nosotros. Era Okay. lo que tenía. Okay, very good. Good job. Excelente. Sí, Sí. me gustó su organizational chart. Y este es un vertical y es basado en functional organizational chart, ¿o qué tipo de chart es este? Funcional porque cuando usted lo explicó, capté yo de que el mío era funcional porque después del ingeniero George, no es que él sea la cabeza de todo, ¿verdad? Sino que él también tiene antes de él también los inversionistas, parece que se llaman. O sea, porque ahí llegan todos los clientes, en el área que nosotros estamos, llegan todos los clientes, llegan los americanos, llegan unos coreanos, y él es el que está con Americano, ellos. americano como nosotros, ¿verdad? Americanos, No, pues americanos. no, gringos, Norteamericanos. estadounidenses, norteamericanos. Ahí Okay. llegan todos ellos, llegan también coreanos, chinos, y todos con él, todo eso lo ve él. Y usted ya habla con los norteamericanos, todavía no. No, ellos andan ahí en el área de nosotros, pero solo nos andan observando. Y Oh. nosotros ahí haciendo el trabajo, porque lo que ellos andan viendo son cómo nosotros hacemos los procesos de las muestras. Entonces, hoy ya puede preguntarle, how does the prototype look like? Yes. What do you Cuando think ellos about the andan hablando, prototype? trato la manera de entender algunas palabras de qué es lo que andan hablando cuando él les anda enseñando las muestras que tenemos en el mostrador. Very good, excelente, good job. Yeah. Ahí Muy paró bien. el oído. Muy bien, buen trabajo, Kelly, thank you. Ok. Para quitarlo, teacher, solamente. Donde dice stop viewing. Ah, sí. Ya lo quité. No, todavía no. Ahí Ahí está, está. sí, ya sé. Gracias. Excelente. Buen trabajo. Ok, entonces, para terminar, vamos a ver unas palabras acá. Just a second. Déjame ver cómo borramos esto. Aquí. Cuando hablamos de warehouse, warehouse, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente este cuando hablamos de warehouse? Almacén. Sí, ajá, pero un almacén, almacenote, ¿verdad? Bodega. Sí, ajá, porque almacén sería un store, ¿sí? Una warehouse es una bodega, ¿sí? Donde está, o sea, almacenado todas
los productos de una compañía. Eso le llamamos el warehouse. Por ejemplo, oh, we don't have it in stock, but let me call the warehouse and see if we have them. Ok, voy a llamar a la bodega a ver si tenemos ahí. Ese se consideraría warehouse. O sea, las partes de una compañía serían su warehouse. Tenemos también las offices, ¿sí? En las offices hemos visto diferentes tipos de oficinas, ¿verdad? Oficina del gerente, oficina del manager, del supervisor, oficina de recursos humanos, human resources, y etcétera. Y luego tenemos las palabras que branches. Branch, por ejemplo, si estamos hablando de un tree, las branches serían las ramas del tree, pero en el caso de que estamos hablando de compañía, los branches serían como las sucursales de una compañía, ¿sí? Eso sería cuando hablamos de branch, hablamos de una sucursal. Pero si hablamos de, por ejemplo, de la headquarter, headquarter, yes. Cuando hablamos de la headquarter, cuando hablamos de la headquarter, estamos hablando de la main office. Entonces, las branches, la headquarter es la main office, o sea, la compañía central, y las branches serían las sucursales. ¿Sí? Ahí es cuando sabemos nosotros cuando una compañía está creciendo, cuando tiene más branches. No cuando vende más, sino cuando tiene más branches. Entonces, headquarter, acuérdense, es igual como decir main office. Main es igual que decir la main office. Esa sería la headquarter, la main office. Y las branches serían las sucursales. ¿Ya? Y ayer vimos que eran los staff, ¿verdad? ¿Qué dijimos que eran staff? El personal, los empleados, que tendría que también es lo mismo que decir personal. Sí, ajá. Entonces, people who work at a company. Yeah, at the company. Y entonces, cuando hablamos de staff o de personnel, estamos hablando de las personas que trabajan en una compañía. Y el primer crucigrama que digo, organigrama que vimos, ahí estaba lo enseñó, parece que fue Carlos que lo enseñó, donde abajo del supervisor vieron un departamento que estaba fuera del organigrama, o sea, se salía del organigrama así para acá. Esos son los que consideran staff, o sea, son personas que están allí, que trabajan para la compañía, pero no están en la planilla, no están en payroll de la compañía, sino que son outsources. Outsources son los servicios que usamos nosotros de afuera, o sea, que los contratamos para que Su lleguen. contrato. Sí, correcto, para hacer un trabajo para la compañía. Eso se consideran también staff, pero es la gente que trabaja para la compañía, pero no es de la compañía. ¿Sí? No sé si me expliqué en eso. Entonces, tenemos headquarter. Cuando vean a headquarter, estamos hablando de la main office. Cuando vean warehouse, estamos hablando de la bodega. Cuando hablamos de offices dentro de la compañía, cuando hablamos de branches, estamos hablando de sucursales. ¿Sí? Ese es el vocabulario que necesitamos entender. ¿Alguna pregunta de alguno de ellos? Si lo ven, lo reconocen, ¿verdad? Okay. Headquarter, entonces sería como la matriz. Headquarter, sí, es la matriz, sí. Por ejemplo, tuviéramos aquí una compañía, Starbucks, ese es buen ejemplo, Starbucks. Starbucks, el headquarter de Starbucks es en los Estados Unidos, ¿sí? Y aquí hay branches, que le llaman cadenas, ¿sí? Estas son branches de Starbucks. No, aquí no están las headquarters, están allá en los Estados Unidos, headquarters. Así es Okay, como trabajan okay. esas Thank you. headquarters. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver
En este caso tenemos la tarea 9 que habla de eso, ¿verdad? De qué tipo de espacios hay en una compañía. Por ejemplo, dice aquí, question 1 and 2, you have to check the places you may find in a company. Los lugares que usted puede encontrar en una compañía. The rest of the questions, read them and complete them. El resto de las preguntas, las lee y las completa. Por ejemplo, en una compañía, ¿qué encuentra de estas tres palabras? Warehouse. Warehouse, sí, una warehouse que acabamos de decir, ¿verdad? En la number two, ¿qué encuentra? Offices. Offices, yes, very good offices. Number three dice, a bank may have lots of. Un Branches. banco Money. puede tener bastantes que. Branches. Sucursales. Branches, yes, branches. No stores, ¿verdad? Sino que branches. A headquarter is a synonym of. Main Main office. Principal office. Main office. Main office. Si se ve aquí, esta tiene una apóstrofe S. ¿Sí? Podríamos decir que es una principal office, pero aquí tiene una apóstrofe S, que quiere decir que la oficina le pertenece al principal. Esta es la oficina de la oficina principal. ¿Sí? Y no es así, sino que es una main offices. Headquarters is a synonym of main offices. ¿Y el staff? ¿A qué refers to? People who work for a company. For a Yeah, company. people who work for a company. Sí. Ok, entonces esto sería el vocabulario: warehouse, offices, branches, main offices, and people who work for a company. Vamos a ver si sacamos alguna de ellas. Ok, tenemos todas esas correctas. Tomen nota para los que no han hecho, no han trabajado esto, para que lo vayan haciendo ya. Ok. Vamos a pasar lista y nos despedimos si no hay ninguna pregunta. Bella Lizette Mansour. Good night, teacher. Good night. I hope you get well. Espero que se mejore, ok. Thank Carlos you. Francisco, you're welcome. Carlos Francisco. Good night, teacher. Good night, Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisette Martínez. Good night, teacher. Jacqueline, me dijeron que le iban a llamar, no le han hablado todavía. Sí me llamaron, pero estaba trabajando, no pude contestar, pero ella me escribió. No sé, quizás se confundió, pero otro correo me mandó de otra persona. Entonces yo le mandé mi correo, pero ya no me dijo nada. Pero el que usted me dio, déjeme verificarlo. No vaya a ser que yo le envíe algo malo a esa persona. El correo que usted me dio era lisetmartinez323@gmail.com. 32-31 era, pero ella me mandó de un hombre. Oh, okay. Ajá. Sí. Okay, pero le envió ese correo, ¿verdad? Sí, yo se lo envié, pero ya no me vio los mensajes, tal vez mañana. La persona que le ha de haber escrito se llama Clarice Gavidia. Ajá, sí, me dijo que había estado incapacitada, me dijo, pero eso no había podido responder. Ok, bueno, al menos le dio una razón por la cual no le. Lo que quiero es que no sienta que la estuvimos ignorando, ¿ok? Lo siento mucho por la demora, pero me alegro que le hayan llamado y que le haya mandado usted su correo electrónico, porque sí, yo el 323 le di, no el 31. Así es que lo siento. Vea, pero ya se lo envió usted, ¿verdad? Sí, yo Gracias. se lo envié. Ok, excelente. Gracias, Esperemos que teacher. ya mañana tenga acceso. ¿Sí? Gracias, gracias. Bueno. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Jessica. Juana Hazel. Julissa Esperanza. Kelly Marcela. Marcela Vladimir. Good night, teacher. Good Good night, night. teacher. Okay, Mauricio Giovanni.
Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Cindy Carolina. Tamara Lisette. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, y Walter Antonio Faguaga. Okay, thank you for being responsible with your homework. I see you, all of you, tomorrow, and have a good night. Good night. Okay, bye-bye. Good night, teacher, everybody. Bye-bye. Bye. Bye.